Desde hace unos 3 días está circulando este video en redes sociales. Es un video de Morena, de David Monreal. Les voy a decir por qué hago este yo para comentar sobre el tema. Resulta que hice esta publicación, lo estoy tomando directamente de nuestra página ellosynosotros.com, en donde coloqué lo siguiente: Morena se une a la mafia del poder en Zacatecas. Y me pregunto yo, ¿complot? ¿Es un complot? Bueno, el caso es que yo compartí esta publicación con el video, escribiendo: muy orgulloso se ve a David Monreal sentadito al lado de los criminales de la coalición Narcopan, NarcoPRD para la jefatura de plaza en Zacatecas. Se le nota contento, satisfecho, y hasta se relame los bigotes pensando que con esto logrará superar al cártel del PRI y por fin alcanzará su sueño adorado de convertirse en jefe de plaza en Zacatecas. La pregunta es: ¿no se trata del PAN y el PRD que el líder de la secta religión cártel Partido Zampeje de Todititos los Atarantados nombró como la mafia del poder? Nosotros seguimos insistiendo en preguntar: ¿dónde está esa línea que separa a esa mafia de los que no lo son? Yo compartí la entrada y hay mucha gente que sigue insistiendo en que esto no es verdad, que es mentira, que ya no hayamos qué hacer para difamar a la secta, que el gobierno tiene miedo, que tienen miedo porque van a perder en Zacatecas, bla, bla, bla. Y me doy cuenta que hay muchísima gente que lo único que hace es leer el titular de las notas y no entra a ellas. Somos comentaristas de titulares. Entonces yo coloco esto y dicen que no es verdad y yo no sé, supongo que creen que la imagen también está llena de truco, ¿no? Pero no, es una imagen que pertenece a un video de Morena. Les decía, un video de David Monreal. Lo bueno de, se ha reproducido en Facebook, en la propia página de David Monreal. Pueden ustedes entrar aquí a esta entrada. Les voy a dejar la descripción en este video y en el primer comentario del video para que puedan entrar y vean que no es nada, no es algo que yo me esté inventando. Se ha reproducido 191.168 veces hasta este momento. Mucha gente lo ha visto. Hay notas en relación a esto. Y de verdad, esto pasó. Miren ustedes, ahí está hasta con títulos. Como coordinador general de la campaña, dice el tal Nacho, del licenciado Rafael Flores Mendoza, el 70% de la estructura que conformamos el proyecto de Rafa Flores. Nos estamos sumando a David Monreal. Hoy estamos tomando una decisión histórica por encima de las propias dirigencias de los partidos políticos, que seguramente a partir de hoy se verán rebasadas. Porque no, para que no impidan que los ciudadanos y las ciudadanas que queremos un mejor Zacatecas respaldemos el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional. Y al compañero David Monreal como candidato a la gubernatura del estado. Nosotros queremos pedirle a la ciudadanía, a la gente de Zacatecas, que respalden esta decisión. En este momento, amigas y amigos, no nos equivoquemos, se está decidiendo la gubernatura del estado de Zacatecas, en apoyo y en respaldo de David Monreal. Y dice David Monreal: voy a corresponder aceptando, con toda responsabilidad pública y política, que habremos de hacer el mejor de los gobiernos. No tenga ninguna duda, David Monreal es el cambio. De veras es el cambio. Ahí está, el video es real, o sea, son palabras de uno y de otro. Bueno, aquí no coloco el audio, pero les dejo la entrada para que ustedes escuchen. Somos buenísimos nosotros para manipular videos y todo eso, ¿verdad? Supongo que eso es lo que creen. Y sí, nos seguimos preguntando: ¿dónde está esa línea que separa a esa mafia de los que no lo son? Este es el cambio, este es el partido del cambio, este es el que va a echar a los malos del poder, este es el que criticó, porque vaya que criticó, por ejemplo, al PAN durante los periodos de Calderón y de Vicente Fox, Zampeje, ¿no? El mismo Monreal, me acuerdo de aquel discurso cuando el títere asumió la presidencia. Después del fraude de 2012, aquel discurso durísimo en contra de tanto del PRI como del PAN. Bueno, pues ahora resulta que
se alían primero el Narcopan y el NarcoPRD. Hablamos del PRD que tiene en este momento desaparecidos a 43 estudiantes de Guerrero, por ejemplo, ¿no? El del delincuente Ángel Aguirre. Hablamos del PRD de Miguel Ángel Mancera. Hablamos del mismo PRD, porque no es otro en Zacatecas, es el mismo PRD. Hablamos del PAN de los 100.000 muertos con Felipe Calderón, o más, no sabemos ni la cifra. Hablamos de ellos. No es otro, no es que en Zacatecas el PAN y el PRD sean otro partido. Hablamos de la mafia del poder, creo yo entender que esa es la definición que tiene Sampeje cuando se refiere a ellos, ¿no? O sea, o dentro de la mafia del poder no caben el PRD y el PAN, o cuándo sí y cuándo no, es lo que no entendemos. Esa es la incongruencia de la secta, esa es la incongruencia que detestamos. Digo, que nos expliquen. Miren, aquí lo único que queda bien clarito es que a estos miserables de Morena les vale puritita madre que se trate del partido que se trate con tal de conseguir votos. Pueden hacer exactamente lo mismo que hace el PRI, el PAN, el PRD con tal de acceder a los cargos públicos, a los puestos más altos, con tal de ganar jefaturas de plaza, diputaciones, senadurías, alcaldías, pueden hacer lo mismo. Esta coalición asquerosa, imaginen ustedes, PAN, PRD, Morena, juntitos en Zacatecas. Por eso no creo en el circo electoral, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, ni en Movimiento Ciudadano, ni en PT, ni en el Verde, ni en Morena. Por esto, por este tipo de cosas, es una mafia. Todos son exactamente iguales. No hay sentido en lo que están haciendo si es que nos apegamos al discurso mentiroso de estos cabrones de la secta. Es un discurso mentiroso, un discurso engañabobos. Y de verdad, a pesar de que están viendo el video, a pesar de que están viendo las palabras del propio Monreal y del otro pendejo de la coalición PAN-PRD, a pesar de eso dicen que es mentira. Se niegan a ver. Es hasta de risa. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues son ciegos y no quieren ver. ¿Dónde está la justificación en esto? Con tal de acceder a la gubernatura, a la jefatura de plaza en Zacatecas, traicionan los principios, traicionan su discurso. No principios, ¿qué principios van a tener? Traicionan su discurso. Ese de nosotros somos distintos, ese de ellos son la mafia, ese de vamos a rescatar a México de estos ladrones. Ese discurso demagógico, populista de Sampeje, lo traicionan y van y se sientan con ellos, se dan la manita, después un beso y salen contentos cantando vamos a ganar la elección. ¿Traicionan todo eso? Si son capaces de traicionarse a sí mismos. Puta madre, ¿no serán capaces de traicionar a los pendejos que vayan y les den un voto? Pues claro que sí. Este es el asco de Morena. Ah, y hay mucho más, ¿eh? De hecho, me pasaron notas, muchas notas de lo que está haciendo, muchas notas de lo que está haciendo la secta en otros lugares. Se las voy a compartir también. Esto es solo para que se den cuenta que Morena sí se une a la mafia del poder en Zacatecas, que no es un complot. Y que ellos también pertenecen a esta misma mafia. Y vaya, ayer una señora, circuló el video en redes sociales, encaró a este pendejo de David Monreal y le dijo que eso de que es agricultor, pues sí, pero que diga qué cultiva. Por ahí mencionó la palabra marihuana. Y el que sabe de qué se trata, entenderá a qué se refiere la doña. Efectivamente, los Monreal son narcos, pero bueno, Sampeje no los ve. Ahí les dejo el video. No se vayan a alterar tanto, gente del PRD, PAN, Morena. No se vayan a alterar. Solamente que vemos esto y nos da igual de asco. Es como si estuviera viendo una mesa del PRI aliándose con el Verde y el PANAL. Me parece exactamente igual de cerda la mesa esta. Ahí están. En la descripción les dejo el enlace para que lleguen ustedes, los que todavía sigan sin creer.
y escuchen a estos cerdos hablando de su pacto para quedarse con la jefatura de plaza. No me lo invento yo, son las acciones de estos bastardos, de estos criminales. Ahí están. Saludos. Ah, y para el ardor, pomadita.